Él era uno de sus mejores amigos y también su manager, Osiris García. Conocía muy bien la intimidad de Tito Torbellino, aspectos personales, familiares y emotivos que recién hoy salen a la luz de la vida de este joven cantante. Tito Torbellino jamás tuvo miedo de cantar la crónica del narcotráfico, ni de quienes lo lideraban. No temía a la muerte, nada le quitaba la tranquilidad. Osiris García fue su manager hace unos años y nos cuenta cómo lo recuerda. Cuando ese era tu amigo 100%. García dice que para Tomás Tobar Rascón o Tito Torbellino, sus tres hijos y su esposa eran su vida. Y aunque según Osiris, Tito no tenía enemigos, tiempo atrás recibió algunas amenazas. Uno no puede tomarlas todas las amenazas ni a la ligera ni en serio. Osiris y Tito eran grandes amigos. Recientemente sus carreras seguían caminos diferentes, pero García se mantenía cerca como su asesor. Hace unas semanas estuvieron juntos porque Tito quería que escuchara una canción dedicada a su esposa y que aún no daba a conocer. La popularidad entre los fans lo hizo ascender rápidamente. Tito estaba lleno de planes. Cuando Osiris le sugería cuidarse, tenía una respuesta. Y su frase que tenía mucho es, pues cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Pero en un revés de su suerte, balas asesinas acabaron con su vida y truncaron su sueño. Tito Torbellino es la última víctima de una crónica fatal de cantantes de narcocorridos o víctimas de las pugnas internas de un mundo convulsionado por la violencia. Pero un mundo donde los intérpretes, los grupos, las bandas no pueden faltar cuando llega la hora de los festejos. Este video ha sido visto por millones de personas, pero recientemente fue detectado un grito de alguien que parecía saber el destino de la diva de la banda. Escuchen. Hoy la matan, gritó una persona, y poco después la cantante murió en un misterioso accidente aéreo que las autoridades mexicanas aún no terminan de investigar a fondo. Como sabemos, otra persona con el nombre de Zetas escribió en Twitter: eres la siguiente en morir. Los asesinos han cumplido sus amenazas con otros artistas. Siguen ladrando los perros. Como sucedió con el Gallo de Oro, Valentín Elizalde, abatido a balazos en Tamaulipas en 2006. O como ocurrió también con el vocalista de Capaz de la Sierra, Sergio Gómez, que fue asesinado en 2007 después de recibir amenazas de muerte. Las balas del crimen organizado también silenciaron a otros cantantes como Sergio Vega, El Chaca. Y masacraron a Combo Colombia por una supuesta venganza de los Zetas. Ahora otros artistas saben que al cantar narcocorridos podrían firmar su sentencia de muerte. Gerardo Ortiz fue amenazado el mes pasado en Tijuana, México, luego de que con mantas le advirtieron que no saldría vivo si dedicaba canciones a dos narcos en específico. Mafia nueva, Sinaloa. El Commander ha cancelado presentaciones en México por las amenazas y también ha reforzado la seguridad. Mi destino es ser mafioso. Más adelante en este programa especial, el funeral de Tito Torbellino en Phoenix, Arizona, donde residía y donde inició su carrera como músico y cantante. También un video inédito donde Tito anuncia que sigue vivo y desafía a los que presagian su muerte. Además, su última participación en un programa televisivo. No quiero ya volver a ver.